¿Vas a entrar a la clase el día de hoy? Marica, ahora. Porque hoy le toca exponer. ¿Ya habló con una profesora? Y ahora, marica. Espera a ver qué hacemos. Vale, listo. Escríbale, si quieres leer. Buenos días, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo van, chicos? Buenos días, chicos, ¿cómo van? Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, nos saludan. Pensé que era que no me escuchaban. Profe, es que hay como un delay ahí, hay un retraso ahí de la llamada. Sí, tan raro. ¿Están en parciales o no? Sí, profe. Claro, imagínense, ya finalizando el corte. Ah, bueno. Pero conmigo todo bien, ¿cierto? Usted, profe, ¿cómo? Ah, no, sí, pero pues, si no hubiera parcial, ahorita otro parcial, estaríamos mejor. Esto, bueno, chicos, voy a esperar que ya hablen las 10, voy a esperar 2 minutos más. Mientras tanto... ¿Será Juan Diego que se elija así de terrible? ¿Estamos? Celis, ¿qué dice? Sí, profe, de acuerdo. Que se elija es terrible, ¿cierto? O de acuerdo a lo que dije. Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar, voy a compartirles pantalla y vamos a empezar por revisar algo que les estoy diciendo. Ok. Me tomé el trabajo de hacer. Espérame, ¿cómo es control H o al H? Al H. Me tomé el trabajo de hacer, espérame porque yo quiero dejar aquí el chatear. Aquí, ¿cómo es que? Al H, el del chat. Que no quiero perder el chat. Aquí está. Sí, profe, creo que sí. Y no quiero perder los participantes porque entonces no sé quién está esperando. Ok. Entonces, me tomé el trabajo de tomar uno de los ejercicios, por ejemplo, el del el uno que hemos trabajado bastante, que es el del cohete, en el cual lo quise hacer paso a paso
de Newton y Lagrange, como para que recordarles un poquito y voy a dejarles este archivo, voy a cambiarles este archivo por el que les dejé, pero no quiero que este me lo saquen en el parcial. Se supone que esto es algo que les estoy explicando un paso a paso para que si alguien tiene todas dudas, para, por favor, lo tenga claro. Entonces, estoy grabando, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Ok, entonces. Sí, profe, sí está grabando. En el cohete, digamos, yo puedo darles en un parcial una cantidad de datos según una investigación. Yo le puedo dar, en este caso, le puedo dar, no sé, 50 datos, ¿ok? Le puedo dar 50 datos, en este caso se trata de que en un tiempo determinado identificar cuál es la velocidad del cohete. Yo le puedo dar 50 datos, pero si yo le pido que por favor me haga una interpolación por un método, sea de Newton o Lagrange, yo le puedo decir, dígamelo en un tiempo determinado. Si yo le digo, dígamelo en un tiempo determinado, significa que yo, otra cosa, si yo le digo, aproxímelo con un polinomio de tercer grado o de segundo grado, depende del grado que yo le diga, tú, ustedes toman la cantidad de datos específico. Entonces, si yo le pongo, hágame de grado 2, digamos de Lagrange, o de grado 1, a un polinomio lineal, ustedes no me pueden coger de pronto, bueno, en este caso sí, no me pueden coger esto porque no son representativos esos datos, ¿sí o no? ¿Me hago entender? Si yo le pido cuando sea igual a 16, se supongo que 16 está entre 15 y 20, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo voy a escoger yo 20 y 22 cuando realmente me va a ser muy difícil hacer una aproximación con datos aquí? ¿Sí? Que realmente no van a ser significativos. Entonces, yo tengo que escoger un intervalo de tal forma que esté el 16. O sea, en este caso no escogería este, sino escogería estos dos. ¿Me estoy haciendo entender o no? Si yo le digo, hágame a una aproximación, a un polinomio lineal. Entonces. Profe, que deje ingresar a Cristian Camargo. Mijo, lo estoy dejando ingresar hace rato, pero él debe tener problemas. Me sale hasta de dos veces. Participante quiere ingresar dos veces y le estoy diciendo desde que empezó que entre. Ah, listo, profe. Esto, en Mártica aparece tres veces, tres personas y es el mismo Cristian. Y le estoy diciendo desde hace rato que entre, pero él debe tener problemas. ¿Quién sabe, profe? No sabe lo que... Sí, mire, es más, aquí se lo muestro para que sepa, porque yo estoy pendiente. A veces me dicen, profe, pero es que usted no está pendiente. No, yo sí estoy pendiente. Se lo voy a poner acá para que lo mire. Mire, tres veces, Cristian, mira. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ven, chicos? Sí, profe, sí. Ok. Sí, señora. Ahí en este momento dice que cuatro personas y es el mismo. Y le estoy diciendo desde que empezó que entre, pero no sé si parece que tiene problemas de internet. Ok, y siempre les he dicho, si tienen problemas, Cristian Márquez ya entró. Cristian Márquez ya entró, ¿sí? Profe, déjeme entrar. Cristian Camargo no. Voy a decirle... Cristian, te he dejado entrar desde el principio, pero debes tener problemas de internet. Si quieres, vuelve a conectarte. Ok, entonces, hablando de esto, entonces, si yo le digo a Ayem en un valor, ustedes tienen que coger de una cantidad de datos específicos, tienen que coger los que más o el que se encuentre en un rango determinado. Entonces, digamos, si lo hacemos por Lagrange. Si yo le pido, hagámoslo por Lagrange. Aquí lo que hice fue volver a recordarles las fórmulas, ¿cierto? Este se lo voy a dar a ustedes, pero como le dije, se supone que se lo voy a dar para que estudien, no para que lo trabajen. Entonces, yo de estos cuatro puntos que están acá, que son los datos que me dieron, escogí y lo que hice fue coger dos puntos. Entonces, yo le puse cuando X, pero realmente no sería cuando X, sería cuando T y sería F de T, ¿sí o no? O realmente no sería ni siquiera F de T, sino sería B de T. ¿Estamos?
Y sí, este profe. T sería 15, y este cojo y lo pongo acá, que sería, estoy cogiendo los datos que realmente son significativos para mí. Quiero saber si lo que estoy haciendo lo estamos entendiendo. Sí, profe. Ok, entonces, lo que hacemos es colocar aquí los tiempos en un tiempo que para mí es el 0, en tiempo 1, y la función evaluada en ese tiempo y la función evaluada en el otro tiempo. Entonces, según miramos, según Lagrange, aproximación a un polinomio lineal, entonces cogemos dos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la fórmula. Según la fórmula dice que para P1, polinomio de primer grado, tengo que hacer la sumatoria de 0 hasta 1, en este caso, de los L, que son los coeficientes de Lagrange, LI, por la función f de I, donde iba de 0 hasta N. Haciendo esto, lo que me quiere decir es esta fórmula. Realmente lo que me quiere decir es esta fórmula. Ah, no, perdón, aquí estoy. Entonces, primero tengo que coger la sumatoria de f sub 0 y la sumatoria de f sub 1. Entonces, ¿qué hice yo acá? Cuando i es igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer x menos x sub 0. ¿Quién es x? X es lo que yo quiero evaluar, ¿cierto? Que es el 16. Entonces, si se da cuenta, si yo quiero hallar para cuando x igual a 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer qué? El x. ¿Cuál es el x? Este. Si alguien no quiere colocar así, entonces lo hago con signo pesos, ¿cierto? Lo hago con signo pesos, o si no, coloco directamente el 16, no sé, cada uno busca la estrategia que quiera. Entonces, en este caso sería x menos ¿cuánto? ¿Cuál sería la casilla menos x sub 1? Que realmente no es x sub 1, sino t sub 1. ¿Cuál sería la casilla? Juren, chicos, porque no podemos quedar todo el tiempo en este repaso. ¿El 4? Muy bien, menos E4, que divide a, o puede una vez voy a multiplicarlo, yo puedo multiplicarlo por la F sub 0 y después dividir todo, o puedo coger la división y todo multiplicarlo por esto, como quiera. Vamos a hacer. Esto que va con los paréntesis, ¿cierto, profe? Sí, señor. En este caso, pilas, que es una multiplicación, no es traumático, porque es el de arriba, X menos X sub 1, puedo hacerlo por f sub 0 y dividido por x sub 0 menos x sub 1, o puedo hacer toda la división, multiplicarla por eso. En este caso, no es traumático. No es traumático porque es una multiplicación. Entonces, listo. Vamos a hacerlo entonces de esta forma. Entonces, vamos a hacerlo entonces división por multiplicación. Entonces sería la división menos ¿quién? ¿Quién me dice? ¿Quién es x sub 0? Sería t sub 0. ¿A dónde me ubico? D4. ¿En dónde? D4. Perfecto. ¿Menos quién? Menos E4. Menos E4, perfecto. Cierro paréntesis porque es la división multiplicado por ¿quién? ¿Quién es f de x sub 0? Sería f de t sub 0. ¿Quién es? ¿O b de t sub 0? B5. Perfecto. Y si se da cuenta, oh my God. Aquí le dio. Mire, este resultado es el mismo que dio acá. ¿Sí o no? Sí, señora. Listo, y así se hace con lo demás. Simplemente era para hacerle un recorderis. Entonces, ¿qué sería qué sería cuando i es igual a 1? Sería este pedazo y la suma, pues, y esto sería la suma de los dos resultados y este sería mi aplicación. Dividieron la fórmula en dos. Dividió la fórmula en dos. Claro, la quise dividir en dos, como para que ir más a la fija y no tener problemitas. Aquí, ay Dios mío, ahora me bloqueó. Oh my God. Se me bloqueó, chicos. Bueno, digamos que este fuera la sumatoria de esto más esto.
¿Por qué se me bloqueó? Oh my God. Bueno, aquí fue como un error que no sé por qué. Igual a este más este. No me está dando resultados. ¡Oh! ¡Oh, my God! Ah, bueno, aquí ya me dio. Listo. ¿Qué hizo? No sé, se me bloqueó. No sé por qué se me bloqueó. Ok. Aquí ni siquiera me quiere mostrar la forma. Entonces, si te das cuenta, 393 realmente es un valor que se encuentra entre 362 y 517, ¿sí o no? Ahí me estoy dando que es coherente lo que estoy haciendo. ¿Estamos? Pues baby, yo pongo esta. ¿Estamos? Sí, señora. Y si aplicamos polinomio Lagrange, este Lagrange de dos puntos. Y si me dicen, apliquemos un polinomio de grado 2, ¿cierto? Entonces tomo los valores más representativos. Ahí date cuenta que hubiera podido coger este o hubiera podido coger este. ¿Sí o no? Ahí no importa, se puede escoger el que uno quiera. Ahí no importa, se puede escoger el que quiera. Lo que pasa es que para mí me parece que aquí están los valores más cercanos. Aquí hay una diferencia de 5, aquí hay una diferencia de 2,5. Mientras que aquí la diferencia todos son de 5. Entonces, entre más pequeño sea el rango, pues también mayor es la exactitud. ¿Me hago entender? No se puede coger solo simplemente el... ¿Está la camioneta? ¿Ah? ¿La señor, camioneta? Por favor, voy a silenciarlos a todos porque el que quiera hablar me dice porque están en... Listo. ¿Me decías pues no, que qué? Ahí no se podría coger simplemente el 15 y el 20. No, porque le estoy diciendo un polinomio de grado 2. Para hacer un polinomio de grado 2 tengo que escoger tres valores. Para hacer un polinomio por marco teórico. Para hacer un polinomio de grado 1 tengo que escoger dos valores, ¿cierto? Para hacer una función lineal. Para hacer un polinomio de grado 2 tengo que escoger tres valores. Sí, señora, gracias. ¿Correcto? Entonces, aquí escojo los más representativos, 15, 20... y te doy y 22,5, y ¿qué hago? Y empiezo, le coloco aquí las B y hago lo mismo y aplico la en este caso el polinomio. Si se dan cuenta, yo le estoy diciendo qué voy a aplicar. No es que yo ponga los valores, entregue eso y yo, mira, la profesora mirará si me quedó bien o me quedó mal, ¿sí o no? Mirará si estoy aplicando bien, porque ahí dice, resuelva en forma detallada, con procedimientos, ta, 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 siempre es escrito en el parcial. Entonces, cuando yo pido algo, se supone que eso es lo que evalúo, ¿sí? Yo no puedo evaluar algo que no he pedido. Entonces, usted me coloca los resultados, si yo le digo, deme el resultado, entonces usted dice, sí, profesora, usted me pidió el resultado, no me pida más. Pero siempre dice, resuelva en forma detallada, los procedimientos. Y si se me olvida escribirlo, pues ya saben que es que deben escribirlo. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, señora. Si ustedes me escriben, ojalá no sea con esta imagen, sino de una forma que yo sepa qué están aplicando o si me pueden hacer aquí una flecha, esto significa tal, esto significa bacano, porque yo sé que usted está interpretando y está sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí dice exactamente lo mismo. Y si se da cuenta, con dos puntos me dio 393,694. Con tres puntos me dio 391, ¿cierto? Me dio que la aproximación con tres puntos. El más preciso. ¿Señor? Sería más. ¿Señor? Sería más preciso ese valor con tres puntos, ¿no? Sí, señor. Sería más preciso. Ahora lo voy a hacer con cuatro puntos. Entonces, tengo que saber, aquí hice paso a paso, que sería lo ideal, porque realmente van a ser solo tres puntos, que les voy a dejar solo tres puntos. Pero si se van a dar cuenta, si ustedes tienen una buena aplicación, pues estamos hablando de que puede ser hasta 10 o 15 minutos. El resto del tiempo es para documentar. Les voy a dejar tres puntos siempre y cuando sea para las dos horas.
Si no, les dejo 5 puntos o 6 puntos que lo puedan hacer para durante todo el día. Ustedes deciden. Porque no entiendo cómo la vez ¿cómo, pasada profe, me decían. ¿Cómo, profe, no te escucho? Porque no entiendo cómo la vez pasada me decían, no, profe, larguísimo, tal. Larguísimo y fuera de eso, imagínate, yo hasta les quité puntos de lo que tenía que realmente hacer. Profe, ¿este parcial entra en segundo corte? No, señor. ¿Es el de tercer corte? Ustedes vieron. El de segundo corte ya lo hicimos, este es el tercero. Claro, el segundo corte, el primero fue, ¿te acuerdas de que fue el primero fue con ¿cómo es? Con consensuado. Ah, sí, profe, ya. El segundo. Este es el tercer corte. Sí, el segundo fue el que yo les hice, que ustedes es el cuento de que no, larguísimo, yo me puse a hacer menos puntos y a hacerlo, porque no, porque era para 2 horas. Y aún así no les alcanza el tiempo, entonces lo mismo es colocarle 6 puntos que colocarle 2 puntos o 3 puntos porque ustedes demoran igual, exactamente igual en el mismo tiempo. Entonces quiero llegar a claridad con ustedes. ¿Dejo 3 puntos? Estoy montando el parcial. ¿Dejo 3 puntos o dejo 6 puntos? Decidan. 3 puntos. Si se dan cuenta y ustedes tienen claro que hoy no debería estar haciendo repaso porque hoy deberíamos estar viendo otras cosas, les he dejado claro siempre la forma de hacer los parciales. ¿Sí o no? O usted llega a un parcial y dice, no, ni la profesora que está hablando. ¿Qué idioma? Si era en chino, porque me dice que la califica en inglés, pero parece que habla en chino. ¿Quedó claro? Si ustedes tienen clara la película, no pueden demorar más de 10 o 15 minutos. Exagerado. ¿Es claro? Ahora, lo voy a hacer con cuestionario. Hombre, dentro de las competencias que ustedes deben tener como futuros profesionales, es competencias de lectoescritura. Si dicen, escriba con dos, trabaje con dos décimas truncadas. Ustedes saben que son truncadas porque ya lo vieron conmigo. No pueden decir, no, quién sea la profesora, ¿de qué me está hablando? Si digo redondeadas, es redondeadas. Eso lo vimos, lo vieron conmigo. Si dice, trabaje con dos décimas redondeadas y los resultados, démelos de esta forma, colóquelos con coma. Ay, profe, a mí me quedó mal porque lo puse con punto. Entonces, no están haciendo bien las cosas. ¿Qué tal yo en el trabajo haciendo las cosas mal? Y yo quiero que me califiquen bien. ¿Sí? Entonces, no, los estudiantes me tienen que calificar bien, pero yo todo lo he hecho mal. No he colocado nada, no he hecho buenos exámenes, pregunto lo que no es, no dejo material, no les respondo preguntas. Ah, pero califíquenme bien. Lo mismo, si ustedes leen bien, pues deben hacerlo. Profe, es que lo puse con coma y era con punto. Profe, es que lo hice con 3 decimales, pero era con 2. Profe, pero es que lo hice y me equivoqué. Entonces yo, bueno, les voy a colocar 5 porque se equivocaron. O les voy a colocar 4 o 8 por aproximaciones. La vida no es de aproximación, ¿cierto? Lo que más necesita la sociedad son gente que dé soluciones, pero no aproximación de soluciones. Vamos a aproximar una solución del puente y si se cae, bueno, fue por aproximación. Entonces, pilas con eso. Leer bien. Son 3 preguntas, pero léanlas bien, con calma. Seleccionen bien. ¿Qué hacemos? Yo saqué 1, pero era 5. Yo saqué 5, pero era 1. Entonces, no hacemos nada, un cuestionario, y me ponen a gastar tiempo. Ahora, no se les olvide, el que se sienta impedido para hacer una autoevaluación de su parcial, dígame, no, profe, yo me siento impedido porque no sé lo que usted me está preguntando. Pero no se pongan a colocarse 5 cuando voy a mirar y realmente no es 5. Ok. Quiero saber si hasta ahí estamos bien todo lo que he dicho. Mire, en este último me tomé el trabajo, o más bien, está el trabajo, en que yo de alguna forma puedo colocar, y ustedes ya saben graficar, para el parcial grafíqueme, porque eso es una competencia también. Utilización de herramientas. Entonces, aquí ustedes pueden ver, oiga, muestre, en 15 es esto, 16, mire, realmente, bueno, aquí porque no quedó bien la matachita, pero dése cuenta que en 16 tiene sentido la respuesta, es decir, realmente el comportamiento va a ser así,
que ya después se mirará qué tipo de funciones, pero si se da cuenta, estos valores son de acuerdo a la aproximación, o sea que realmente está bien. Quiero saber ya este repasito si quedó claro o no quedó claro. Les dejé el material del marco teórico de Lagrange y Newton, se lo dejé desde ayer porque pensé que estaba en un taller. De todos modos, ya eso se ha visto, se ha explicado y todo. Y este que está aquí, voy a ver si apenas termina, me acuerdan, el señor monitor, y lo monto. Le cambio el que está, el de ustedes, y le monto este porque está paso a paso. O le pongo este adicional. Pero la intención es que ustedes lo hagan, como les he explicado, todo paso a paso, y que no se equivoquen en nada, y que se vuelvan y estudien, que es lo que estamos haciendo. Dense cuenta que una persona que va para este parcial, no creo que tenga que decir, no, tengo que trasnocharme estudiando, porque ya lo hemos dicho, lo hemos redicho, lo hemos explicado y hemos hecho repaso. Quiero saber si es verdad, mentira, o no estoy siendo claro. Profe, verdad. ¿Listo? Entonces, ¿qué no debería yo dejar de dictar clases por estar esto? Vuelven nuevamente, miremos, ¿entendieron, no entendieron? Ok. Ahora, después de que ya vimos aquí Lagrange, yo también puedo decirles, oiga, ¿cuánto es, podría decirles, cuánto es el error entre 3 puntos y 4 puntos, entre un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 3? Entonces, ¿cuál sería el error? ¿Cierto? Entonces, digamos, con respecto al polinomio de grado 3, el error relativo sería el error relativo. Relativo entre el polinomio de grado 2 y el polinomio de grado 3. Entonces yo podría decir a qué es igual. Entonces cogería el valor absoluto de lo que dio el polinomio de grado 2 menos el polinomio de grado 3. Dividido en lo que dio el polinomio de grado 3. Y ese sería el error que existe entre cada uno. Este sería el error relativo normal, pero si yo le digo el error relativo porcentual absoluto, sería multiplicarlo por 100, y ese sería el error que hay entre el uno y el otro. De pronto sería de 0,10 o 0,001. ¿Sí me hago entender o no? Ok. Ahora, si le dijera, hagamos lo mismo pero con Lagrange, con Newton, entonces aplicaríamos el concepto del polinomio de Newton. Ay, Dios. Haríamos lo mismo con... Entonces yo este lo tengo no con todo, sino apenas lo hice con 3 puntos y 4 puntos. Vamos a mirar el de 4 puntos. Entonces de 4 puntos cogí todos los datos, y se supone que aquí cuando son de 4 puntos, va a quedar un polinomio de grado 3, ¿sí? O una función de grado 3. Y empiezo a aplicar la fórmula. Si son de 4 puntos, tengo que hallar el B0, B1, B2, B3. Yo también le puedo decir, oiga, dígame cuál es el coeficiente B1. Y hálleme estos datos, la interpolación, utilizando un polinomio de tercer grado. ¿Cierto? Pero dígame cuál es el coeficiente B1. Solamente quiero que me diga el coeficiente B1. Puede que ni siquiera le estoy diciendo, dígamelo cuando vale es igual a 16. En este caso era igual a 16 también. ¿En dónde está aquí el 16? Ah, miren, aquí está. Cuando tiempo es igual a 16. Entonces, aplico la fórmula. ¿Qué es B0? B0 es la función evaluada en 0. O sea, B0 realmente es BT sub 0. ¿Quién es B1? Entonces, es la función evaluada en 1, la función evaluada en 0 sobre X1 menos que entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería B1? Vamos a hallar aquí B1, como para hacer solamente y recordarles. ¿Qué sería B1? Alguien que me dicte. ¿Igual a qué? C8. C8, que es BT sub 0, muy bien, menos...
C7. C7, perfecto. Perfecto. ¿Quién más? Sobre 8. Dividido, ¿en quién? En B8 menos 7, menos B7. Muy bien. Pilas con los paréntesis. Yo lo dejo así como lo estoy haciendo mal, porque me va a dividir sobre el B8 y de todo eso me le va a restar B7. Pilas con los paréntesis. Profe, me equivoqué en un paréntesis. Pues no podemos hacer nada, chicos. Se equivocó en un paréntesis, pues le fue mal. Porque se supone que estamos hablando de matemáticas. Ya no vamos a hacer como el segundo parcial que, ay, bueno, listo, entonces vamos a hacer esto. No, o sea, yo no puedo irme con aproximaciones. Yo casi que fui una buena docente. Una casi aproximada un poquitico, pero hice todo mal. No. Si se da cuenta, mire que dio lo mismo de acá. ¿Sí o no? Señora. Entonces, si yo le pido cualquier coeficiente, se supone que ustedes deben saber hallarlo. Aquí me faltó colocar la fórmula del B3. No la voy a hacer. Cojan las fórmulas y simplemente traten de mirar si dio este resultado y miren cómo hacerla. Pues la idea no es darle tampoco todo porque ya lo hemos hecho varias veces. Y la función, el polinomio, el función de tercer grado sería esta y esa es la que realmente aplicamos. Entonces, ¿qué colocamos aquí la función total? Sería B0 más ta, 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 y empiezo a aplicar esta fórmula que está acá, la de abajo, ¿cierto? La F3. Y ahí hallo el valor. Entonces, mire que según Newton, da 3.92 con cuatro puntos. 3.92.057, digamos que fuera truncado. 3.92.05 y con Lagrange de cuatro puntos, da 3.92.05. Mire que casi que es igual. Tendríamos que mirar de pronto, si lo hiciéramos con más décimas, y miráramos la gráfica, podríamos mirar cuál es la mejor y el más aproximado. Esa podría ser una evaluación que yo diga, listo. Entre los tres puntos de Lagrange, entre un polinomio de tercer grado, de Lagrange y un polinomio de tercer grado, utilizando la interpolación de Newton, ¿cuál es el más aproximado según un valor real? O mejor dicho, según el comportamiento de una recta. ¿Me estoy haciendo entender? No tiene lógica que aquí me dé 280 y aquí me dé 392. No tiene lógica que haya tanta diferencia. Ni tampoco tiene lógica que me dé un valor que no esté en el rango. ¿Me hago entender? Y aquí lo hice con tres puntos, faltaría hacerlo con dos puntos, que sería solamente con B1, que ustedes tengan sus cuadros, sus aplicaciones y puedan trabajarlos. Bueno, esta era por mi parte. Ya se supone que lo otro, no se les olvide, que la parte de Cotes, la idea es trabajar el trapecio. Ah, se me olvidó decirles, ay, no lo tengo acá. No es difícil, por favor, tienen que trabajar polinomios de, oh my God, se me olvidó que eso entraba. Espérenme a ver si lo tengo acá. Lo que pasa es que me toca dejar de compartir, espérenme solo un segundito. Me toca dejar de compartir para que no, espérenme. Un minuto más, por si no, empezamos con Sosa. ¿Qué pasa con César y qué pasa con Oscar? Algunos ponga, por favor. Ay, Dios. Profe, yo no tengo a la mano el computador. Estoy escribiéndole a Oscar para que comparta pantalla, pero no comparte. Pero ni César, profe, ni Oscar. ¿Cuatro personas y ninguna? Oiga, no puede ser. O sea, venimos a la guerra sin fusil, pues. Profe, si vemos Simpson tres octavos. ¿Señor? ¿Y si vemos Simpson tres octavos?
Pues eso es lo que yo quería. El problema es que no lo tengo abierto. Espérenme a ver si lo tengo abierto. Pero es que para hoy estaba preparado otro tema. Sí. Para hoy estaba preparado otro tema. Sí, gracias. Chicos, todos están mirando la pantalla. Esteban, ¿tiene alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, pues, profe, era pues antes de empezar que si daba igual ver Simpson antes o después de este. No, voy a mirarlo de una vez el Simpson, ya que encontré aquí una parte teórica. ¿Listo? Ah, bueno, profe, mejor. ¿Todos están mirando la pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces me ponen cuidado. Dice, ¿qué hacer cuando hay integración con intervalos desiguales? Dice, cuando la longitud de los intervalos no es igual, se usa una combinación de la regla trapezoidal y las reglas de Simpson, procurando seguir el siguiente orden jerárquico. De esta forma se empieza a aplicar. Si contamos con cuatro puntos igualmente espaciados, se aplica Simpson 3/8. ¿Quedó claro? No, profe, ¿puede repetir, por favor? Mi hijo, lo que está ahí. Si contamos con cuatro puntos igualmente espaciados, aplicamos Simpson 3/8. Lo que yo les decía acá. Cuatro puntos son tres intervalos, ¿no, profe? Cuatro puntos son cuatro puntos. O sea, cuatro, sí, son tres intervalos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les ponía yo acá. Mira, ¿y dónde era que les tenía el ejemplo? ¿Dónde fue que les puse el ejemplo? Creo que es en el otro Excel, profe, pero una hoja que se llama como hoja 2, algo así. Ah, mire, acá. Mire, entonces, ¿qué me dice? Lo primero que hay que hacer, entonces vamos a olvidarnos de esto acá, vamos a ponerlo acá. Dice, si hay cuatro intervalos, mire que aquí hay cuatro intervalos, de 0,4 a 0 a 0,2. Es más, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo aquí diferente, vamos a quitarle este. Sí, vamos a quitarle este. Aquí hay cuatro intervalos. O sea, lo que dicen son tres intervalos, pero hay cuatro puntos. Cuando hay cuatro intervalos, ¿qué dice acá? Oh my God. Si contamos con cuatro puntos igualmente espaciados, aquí habla de puntos, cuatro puntos igualmente espaciados, aplicamos Simpson 3/8. Entonces sería este caso, cuatro puntos. ¿Estamos? Sí, señora. Como aquí hay cuatro puntos que son igualmente espaciados, si es 0,8, ¿aplicamos qué? Entonces yo digo acá. Lo primero que hay que mirar, primer punto. Entonces, si hay cuatro puntos, Vanessa está entrando. Ok, si hay cuatro puntos, igualmente espaciados, aplicamos Simpson 3/8. Eso me dice la teoría. ¿Qué más dice la teoría? Dice,
Segundo, si falla, es decir, o sea, si no hay cuatro puntos y si no contamos con tres puntos, vamos a colocar tres Simpson tres, un tercio. Entonces yo miro, ¿habrá algo que tenga tres puntos con igual espaciado? Sí. ¿Cuáles son estos? ¿Sí o no? Sí, señora. Ok, entonces, si hay tres puntos igualmente espaciados, entonces hacemos Simpson un tercio. Entonces, ¿aquí cuál empezamos a contar? Entonces, empezamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer aquí es 3/8 que vaya ¿de quién? Desde 0,4 hasta 2,8. ¿Sí o no? Mire lo que estoy haciendo acá. Voy a ponerlo en el mismo color naranja. Mire, estos cuatro puntos lo pongo acá. Desde 0,4 hasta 2,8 voy a aplicar 3/8. ¿Sí o no? Chicos, ¿estamos entendiendo o no? Sí, profe. Oh. Sí, señora. Como no dice, entonces no sé. Listo. Ahora, si hay tres puntos igualmente espaciados, vamos a ver qué me dice la teoría. Si hay tres puntos iguales, voy a aplicar Simpson un tercio. Entonces me vengo para acá y digo, tres puntos, entonces, según, entonces voy a, ¿cuáles son los tres puntos igualmente espaciados? ¿Desde el cero hasta dónde? 0,4. Desde 0 hasta 0,4. O sea, aquí lo pongo el amarillo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Señora. Listo. ¿Qué me dice la teoría? Me dice, solo si no se cumple, es decir, si no hay de cuatro puntos ni hay tres puntos, digamos, si yo tengo un intervalo que es de cuatro puntos, después sigue tres puntos iguales, después hay cuatro puntos, entonces vuelvo y aplico, ¿qué? 3/8. Exactamente. En todos los lugares donde haya cuatro puntos, le pongo 3/8. En todos los lugares donde haya tres puntos, le pongo un tercio. Y en cualquier otro caso, se aplica la trapezoidal. ¿Quedó claro? Y o sea, si son claro. Si falla la 1 o la 2, la trapezoidal. Trapecio. Si yo tengo 1000 puntos y los primeros 200 y los primeros 4, y dentro de esos 1000 puntos hay 10 intervalos, hay 5 intervalos, o 10, sí, que serían 400. 10 intervalos en el cual son de a 4 puntos iguales. ¿En esos que aplico? ¿Tres octavos? 3/8. Si dentro de esos 1000 puntos hay 5 intervalos que son donde son 3 puntos iguales, no importa que el uno sea el intervalo de 0,8, el otro sea de 2, el otro sea de 9, pero hay 3 puntos espaciados iguales. ¿Tres octavos para 10 intervalos? No. Digamos, a ver, lo pongo. Aquí es 0,2, aquí es 0, aquí es 0,2, aquí es 0,4 y aquí es 0,6. Digamos que aquí siga 4. Aquí yo ya encontré 4 puntos. ¿Qué aplico? Tres octavos. Ahora se me ocurre a mí que aquí fue, esto es 0,4, aquí es 3,2, este será 7,2, y aquí aplico con 3,2, 10,4, no sé si estoy bien, pues le sumo ya, sería este más 3,2, y sería así. Digamos que esto está así y esto viene aquí 8. Perdón, aquí viene 20. ¿Aquí qué encontré? Este sería 20 y este digamos que sería 22. ¿Aquí qué encontré?
Aquí yo ya sé que aplico qué. Simpson, 3/8. ¿Sí o no está claro? Sí, señora. ¿Todos están claros o no? ¿O solo Santiago? Sí, señora. Sí, señora. Ahora, señora, me doy cuenta que de acá a acá, esto sería este más 3.2. Digamos que son así. Me doy cuenta que de acá a acá hay una diferencia de ¿cuánto? 3.2. ¿De 3.2? ¿Sí o no? 3.2. ¿Y cuántos valores son? 4 puntos de intervalos, otra vez 5/3. Muy bien. ¿Quedó claro o no? Aquí era el intervalo de 0.2. ¿Sí o no? ¿Me hago entender o no me hago entender, chicos? ¿18 personas. ¿Me hago entender o no me hago entender? Pues es que creo que los valores están mal, ¿no? No, señor, porque estoy haciéndolo por regla. Espérenme a ver si me quedaron mal. Le estoy diciendo que a este le agregue 3/2, que a este le agregue... Ay, perdóneme. Tienes razón. Pero se supone que esto debe salir así. No, sí sale. Mira. 0.6 bueno, más 3.2. No, escúchame. 0.6 más 3.2 da 3.8. 3.8 más 3.2 da 7. Tienes razón. Y 7 más 3.2 da 10.2. Si estos 4 puntos tienen un intervalo de 3.2 y son 4 puntos, ¿qué aplico? Son 3/8. Correcto. Digamos que esto fuera 50. Olvidémonos del resto. ¿Cuántos son los valores que son repetidos con iguales intervalos? 3. ¿Y si son 3, qué aplico? Son 1/3. Muy bien, sí, son 1/3. ¿Hasta ahí está claro? Ahora digamos que aquí, que esto era 8, 9 y 10. Aquí otra vez, si esto es, no sé, 40. Volví y encontré algo. Bueno, aquí realmente, espérame porque no lo encontré como era. Aquí sería, bueno, este sería, sí. Aquí hay un, aquí ¿qué pasa con esto? ¿Qué encontré ahora? 4 intervalos. Desde 7 a 8, 8 a 9, ¿de cuánto? De una unidad. ¿Qué aplico? Son 3/8. Quiero saber si está claro. Sí, señora. Ahora, ¿qué me doy cuenta que del 40 al, del 10 al 40, cuánto intervalo hay? No, digamos que solo está así. Del 10 al 40, ¿cuánto intervalo hay? ¿Uno? 20. No, aquí sería 11. No, aquí este no lo habría. No, este no lo hay. Digamos que este no lo hay. Ahí termina. Digamos que termina en 10. No. Termina así, aquí sería, digamos, no 11, sino sería 15. Sería 9 más 5, 15, sí. ¿Cuál es el último intervalo? De 10 a 15. De 5 unidades, ¿sí o no? Chicos. Sí, señora. ¿Qué aplico? Trapecio. ¿Sí o no? Vuelvo y digo, ahora digamos que aquí fuera 17, este sería 19 y este sería 21. Miro, ¿cuántos valores hay acá que se comportan iguales? 4. 4.
¿Intervalos de a cuánto? Bueno, aquí sí, coge el último. ¿Intervalos de a cuánto? Dos. De dos. ¿Qué aplico? Simpson resultado. Bueno, ya lo tenemos claro. El hecho de que lo veamos hoy, no quiero que después me digan, no, profe, eso está terrible. Quiero saber si quedó claro o no quedó claro lo que estoy haciendo. Sí, señora. Para todos los 18, necesito que me escriban si les quedó claro, porque no quiero que después me digan, la profe metió un tema y eso no se entendió nada y me lo metió en el parcial. Quiero ver 18 para poder seguir. Sí, señora, profe. Veo apenas 4, sí, y son 18. Si a alguien no le quedó claro, dígame para seguir explicando. Chicos, 18. Van 6 personas que dijeron que sí. 7. Sí, señora. Necesito que lo escriban, porfis. Ok. Si a todos les quedó claro, entonces, eso es, y simplemente la integral sería el total de todas las sumas. Entonces, ¿cuánto da aplicando desde el rango desde 0 hasta 0,6, 3 octavos? Entonces, digamos, no, esto me dio 45. ¿Cuánto me da aplicando de 0,6 a 7, Simpson, 3, 1 octavo? Esto me dio 10. ¿Cuánto me da desde 7? Ese cuenta que él me coge siempre el intervalo anterior. Desde 7 hasta 10. ¿Cierto? Hasta 10. ¿Cuánto me dio? Me dio 5. ¿Cuánto me dio aplicar trapecio? Desde 10 hasta 15. Me dio 12. ¿Cuánto me dio aplicar desde 15 hasta 21? Me dio 9. Entonces, el total de esta integral es igual a la sumatoria de todo. 61. Y da 81. ¿Estamos? Ese sería el resultado. Eso es lo que hay que aplicar. Entonces, le voy a poner aquí un ejemplo. Voy a poner aquí un ejemplo. Ok. ¿Qué sería Simpson 3 octavos? El Simpson 3 octavos es el más fácil. Entonces, para el primero y para el último, el coeficiente es 1, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí siguen con los mismos rangos. Vamos a trabajar que aquí son con rangos iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se halla el H? El H se halla B menos A sobre 3. Si se da cuenta aquí el H iba desde, bueno, según estos valores, aquí está mal, sería desde 0,1 hasta 0,7. ¿Sí o no? Mire, de A a B. Si hay algo que no entiendan, díganmelo, por favor. ¿Estamos? Todo claro, profe. Todo claro. El H, mire que ahí está la fórmula. Se supone que ustedes deben tener el H de cada uno, eso no es para nosotros. No, eso es terrible. ¿El H qué es? B menos A dividido en C7. ¿Quién es C7? El N, que en este caso estamos hablando de 3 valores, de 3 intervalos. ¿Son 4? ¿Son? Sí, ahí ya no sería N, profe. Perdón, sí, ahí no sería N. Ahí sería simplemente que estoy dividiendo sobre una constante. ¿Sí? Digámosle que esta es una constante. Exacto, sí, siempre se divide sobre 3. ¿Sí? Siempre se divide. Si no quiero colocar esta constante, pues muy fácil. Pues simplemente lo que hago es dividido sobre 3. O pongo en una celda el 3 y lo pongo como. ¿Estamos? ¿Ya entendimos el H? ¿Sí o no? Sí, señora. Ok. Entonces, sin sus tres octavos, aquí yo les estaría dando de una vez el aplicativo. Entonces sería desde 0 hasta 7, ¿sí? ¿Sumándole quién? Sumándole el H. Entonces aquí podría ser, sería, esto es igual al anterior más, esto podría colocarlo yo, al anterior más quién, más el H, ¿sí o no? ¿Sí o no? Señora. Ah, perdón, no lo tengo como el H fijo. Sería, este sería el H,
y aquí sí da. ¿Estamos? Sí, señora. Ok, esto es algo que ya sabemos con iguales, que simplemente, entonces, al cero y al primero y al último le coloco el coeficiente 1. Lo mismo que hemos hecho, lo único es que ahora es 1. ¿Y qué me dice el Simpson entre octavos? Todo lo que está en el intervalo, el coeficiente es 3. ¿Estamos? ¿Estamos? Claro, el Simpson 3 cuartos era el primero y el último 3 y se hacían intervalos entre el 4. Bueno, aquí es porque ya les voy a explicar por qué lo hice así. Entre el 4 y el 2. Ya eso lo saben ustedes. Solamente lo nuevo es Simpson 3 octavos, que es el primero y el último 1 y los demás son 3. Aquí se aplica la multiplicación normal. ¿Y qué sería la suma? La suma sería la suma de todos los resultados, pero ¿qué sería la integral? Sería 3 octavos de H por la sumatoria, ¿sí o no? Sí, señora. Y si ustedes miran acá, entonces es igual a 3 octavos que multiplica ¿a quién? ¿Quién es el H? Aquí lo estoy colocando. Y todo, 3 octavos de H, ¿que multiplica a quién? ¿A quién? La sumatoria. La sumatoria. ¿Da o no da? Sí, señora. Ok. Espérame. Entonces, ya sabemos cómo aplicar Simpson 3 octavos para 4 valores. Es más, esto que está aquí lo pueden utilizar, porque si según la desiguales dice que se aplica para 4 valores, ya tendrían prácticamente el aplicativo. Entonces, aquí es para recordar, aquí está, pero porque estoy tomando solo los 3 primeros, esto lo estoy ignorando. Por eso es que ustedes lo ven, pero realmente esto no existe. Aquí lo que estoy aplicando es para 3 valores. Simpson para 3 valores, ¿qué sería? Simpson para 3 valores, vuelvo y les recuerdo, esto es un medio, entonces sería, esto sería el la constante, entonces sería B menos A dividido en 2, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Los coeficientes de la parte de afuera es 1, los de adentro se intervalan entre 4 y 2, pero como son solo 3 valores, pues solamente tomo 4. ¿Cierto? Y el trapecio, pues depende de la cantidad de valores que yo esté manejando. Si voy a manejar 10, pues manejo trapecio con 10, que sería el 1, el 1 y el resto 2. Pero como en este caso estoy manejando solamente 2 valores, pues simplemente lo hago así. Entonces, ¿qué sería aquí un ejercicio? Mira el ejercicio que está aquí. Entonces, me doy cuenta que aquí hay un intervalo, espérame, ¿dónde están de desiguales? El trapecio. Me dieron este ejercicio. Me dieron 0, 0, 1. No, espérame, creo que me dieron. Me dieron este. 4, menos 1, 0, 1, 1, 5, 2 y 2, 5. Entonces me dieron menos 4, menos 1. 0, 1, 1, 5, 2 y 2, 5. Y aquí me dieron unos valores. No sé, cualquiera que sea. A mí no me va a interesar ahorita cuáles me dieron. Me dieron unos valores. Me dijeron que se comportaba la integral de esta forma. De una función que va desde menos 4. ¿Hasta dónde? Hasta 2,5. ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos entendiendo? Esto me lo dieron. Sí, señora. Entonces, yo miro que el intervalo, según la integral, va desde menos 4 hasta 2,5. Entonces, voy a mirar que los intervalos son desiguales, porque no tienen la misma. Aquí hay un intervalo, aquí hay un intervalo. Entonces, yo digo, bueno, listo, me toca aplicar la integral para intervalos desiguales. Entonces, voy a decir, bueno, ¿cómo se comporta esto? ¿Cómo se comporta? No sé cómo se comporta. Vamos a mirar. Entre menos 1 y 4, ¿cuánto hay?
¿Cuántos hay de distancia? Chicos, ¿cuánto hay? Hay tres unidades, ¿sí o no? ¿O no? Sí, correcta numérica. Sí, señora. ¿Qué aplico si hay dos valores, solo dos valores? Ah, bueno, vamos a empezar por orden. ¿En dónde habrá cuatro intervalos iguales? Aquí desde menos 1 a 1 hay una unidad. Entre 0 y 1 hay una unidad. Aquí hay tres valores que para mí son iguales. ¿Estamos o no estamos? Y aquí la diferencia es de una unidad. Y si hay tres valores, ¿qué aplico? Un tercio. Un tercio. Simpson, un tercio. Ok. Yo veo que aquí entre 1, 1, 5, 2 y 2, 5 hay un intervalo. ¿De cuánto? 0,5. De 0,5. Son cuatro valores. ¿Qué aplico? Simpson, tres octavos. ¿Ok? Y aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia de. ¿De cuánto? ¿De cuántas unidades? De tres. De tres unidades. ¿Qué aplico? Si son dos valores. Trapecio. Trapecio. Quiero saber si hasta ahí está claro. Chicos, quiero saber si hasta ahí está claro. 18 participantes. ¿Está claro o no está claro? Sí, ¿está profe. Claro o no está claro? Ok, como yo ya tengo mi tabla, pues soy muy pila. Entonces yo digo, ok, me voy para la tabla de trapecio, que solo maneja dos valores, y voy a reemplazarlos. ¿Cómo los reemplazo? Voy a reemplazarlos aquí. Oh my God. Estos valores. Bueno, esto no tiene sentido, los valores que tengo acá, no importa lo que dé. Voy a coger estos dos valores y los voy a reemplazar en el trapecio. ¿Sí? Mire cuánto me dio el trapecio. ¿Cuánto me dio? Cogí los dos valores. ¿Y cuánto me dio el trapecio? 0,6. Entonces yo digo, entonces el trapecio me da 0,6. ¿Estamos? Me voy para 5 un tercios. Yo tengo 5 un tercio si lo tengo por acá. Voy a poner los tres valores. Espérame, porque este lo tengo, pero este no lo estoy utilizando, solo lo estoy utilizando para tres valores. Ok, ¿cuánto da con tres valores 5 un tercio? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 51,25. Entonces me da 51,25. Ok. Ahora tengo cuatro valores y me dice que aplique 3/8. Yo ya lo tengo aquí. Mire que estoy desarrollando un punto tipo parcial y me va a decir cuánto demorado. Yo creo que estoy demorándome 3 minutos. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 114,56. Sí, si yo digo truncado no voy a coger el 25. 114,56. Entonces yo digo esto me da 114,56. O simplemente me paro aquí y le digo igual, busco el 550 y le doy clic acá y él me toma ese valor. Esa es otra forma de hacerlo. Ahora, ¿cuánto es la sumatoria total? Lo puedo hacer de muchas formas. Puedo coger este, más este, o hallo la sumatoria. ¿Cuál sería la respuesta total de la integral con particiones desiguales?
¿Cuál sería la respuesta? Esta sería la respuesta. Con dos decimales sería así. ¿Quedó claro? Resolví un punto más o menos en 3 minutos. Teniendo claro, escogiendo los intervalos y sabiendo el concepto. Quiero saber si tienen claro lo que estoy haciendo. Antes de salir, por favor, no salgan. 17 personas, 18 personas. ¿Quedó claro lo que hice? Sí, profe. ¿Hay alguien que tenga inconvenientes si hacemos el parcial a la próxima clase? Yo tengo una duda acerca del H, profe. ¿Qué duda tiene acerca del H? Si siempre se divide por el n que nos dan o es una fórmula. Para el H, usted tiene que estudiar el marco teórico. ¿El marco teórico qué me dice? Me dice que el trapecio del H es final menos inicial dividido, en este caso, sería solamente final menos inicial, porque este realmente no sería n, sino sería una constante. En el caso de 5 en 3 octavos, sería final menos inicial dividido en 2. Eso me dice el H. Y en el caso, perdón, de 1/3. Y en el caso de 5 en 3 octavos, me dice que es igual a final menos inicial dividido en 3. Entonces, ¿qué tiene que estudiar? El marco teórico. ¿Qué me dice el marco teórico? ¿Cuál es el H de cada caso? ¿Y cuál sería la sumatoria en cada caso para saber cuáles son los coeficientes? En el caso de 3/8, el coeficiente es 3. En el caso de 1/3, acuérdese que el coeficiente rota entre 4 y 2. Si son muchos valores y tiene que hacerlo por medio de 1/3, pues tiene que hacer la combinación entre coeficientes de 4 y 2. Y el primero y el último, el coeficiente es 1. Pero como aquí solo son 3 valores, pues el 2 no alcanza a aparecer. Solamente aparece el 1, el 4 y el 1. No sé si me hago entender. ¿Me hice entender o no me hice entender? El 1/3 y el trapecio ya lo vimos. Lo único que tiene que ver de diferente es que en el caso de 3/8, el H es así y los coeficientes en la mitad son 3. Es lo único, pero el concepto es el mismo. El concepto es exactamente el mismo. Vuelvo y pregunto a todos. ¿Está claro? ¿Podemos hacer el parcial el viernes? Profe, los que faltamos por exponer. Los que falta por exponer, la oportunidad era hoy, entonces sería para hacerlo en la otra semana. Pero si ustedes no llegan puntuales la otra semana, el lunes, me toca seguir y no dejarlos exponer, porque yo no puedo... Profe, pero es que lo de hoy no fue tampoco culpa nuestra, porque estábamos esperando a los que faltaban y que tú explicaras lo de Simpson, tampoco fue que no quisimos. No, gordito, porque acuérdate que yo no tenía planeado Simpson porque no me acordaba, ¿te acuerdas? O sea que Simpson no estaba programado para hoy. Hoy bueno, estaba programado, era Newton y Lagrange. Y eso lo hice yo. La programación se dio. Porque yo les dije y Sosa escribió. O sea, ni siquiera escribió la parte mía. Yo les dije a ustedes la clase pasada, yo les voy a reforzar Newton y Lagrange para que lo tengan claro. Nunca les hablé ni que era Simpson 3/8. O sea que hoy no tenía programado Simpson. Nosotros somos Romberg. Ah, no, Romberg no tiene problema, porque Romberg estaba listo. Estoy hablando de los chicos de hoy, que era la parte inicialmente de las aplicaciones, para ver más aplicaciones. Ok, o sea, vamos el lunes. Vamos el lunes si alcanzo, y si están puntuales, o si no, yo empiezo con Romberg. Nosotros somos Romberg. Porque es que son... Ah, no, por eso te digo, seguimos con las aplicaciones porque tienen que exponerlas. Bueno. Así haya sido el tema pasado. Pero si no están puntuales, son 4 personas. Es que mira, yo digo, listo, todos tenemos problemas de conectividad. Yo tengo problemas de conectividad. Pero de 4 personas, que 4 no es, no por alguna situación, pues ya me parece, no es quiere decir que no se pueda dar. Pero de 4 personas, que las 4 personas ninguna pueda, listo. Ya un chico me dijo, no, profe, yo ya expuso. Y es válido. No iba a responder sí. Por los demás.
¿sí? Porque yo, pues yo soy, trato de ser lo más justa posible. Pero de cuatro personas, claro, por lo menos abra, pásele el archivo para el único que pueda, por favor, exponga. El único. ¿Que no es mi parte? No, chicos, acuérdense que es trabajo en equipo. Entonces, se supone que si no pueden venir tres, cuatro de tres, pues por lo menos exponga uno. Profe, que los demás compañeros tienen clase, que al fin, ¿cuándo quedaría el parcial? No, listo. Entonces, listo, ya, si ya tenemos clase. ¿Les parece bien el viernes? Sí, está bien, profe, porque hoy explicó usted todos los temas del parcial. O sea, realmente yo no creo que tengamos problema de nada, pero definamos. Hacemos el viernes, no se salgan, por favor. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Si hay alguien que no esté de acuerdo, lo hacemos el lunes. No. El lunes, profe. El lunes. Profe, yo creería que el lunes, porque mira, faltó el mono, faltaron varios compañeros que no. Bueno, pero ya en ese caso, ahí queda la tutoría, mijo. ¿Sí? Sí, profe. Desde que entonces, lunes... listo, ponle cuidado. Entonces, yo les voy a dejar estos archivos para que practiquen. Les voy a dejar el marco teórico, que ya lo pueden encontrar en cualquier lado. Y el viernes, puntuales, empezamos con el grupo de Vanessa, y si no están, puntuales, Romberg, y seguimos las exposiciones. Todos deben estar preparados para el viernes. ¿Quedó claro? Todos los grupos que faltan. Sí, señora. Todos. Hay profes que usted no me dijo. Todos. Bueno, chicos, no se olviden la evaluación docente. Nos hablamos. Cuídense mucho. 5